Ahora vamos a ver la puntada de rococó en barrita. Ya vimos que el rococó se caracteriza por ser un enredo sobre la aguja, por envolver la aguja varias veces. Entonces lo que vamos a hacer es empezar nuestra puntada, volver a salir, envolver y volver a salir, y justo a donde salimos, enredar nuestro hilo. En este caso lo voy a enredar aquí, vean, y voy a dar tantos enredos como quiera. En este caso vamos a dar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 y 15, porque vamos a hacer barritas de rococó. Aflojamos un poquito el hilo para que pueda salir nuestras puntadas. Jalamos, cuidando que no se enrede. Vamos ajustando y metemos. Observen cómo queda la barrita. Fíjense cómo queda. Totalmente libre de aquí abajo y quedaría de esa manera. Ajusta y avanzamos para hacer la siguiente. Hacemos lo mismo, envolvemos, vamos hacia arriba, de arriba hacia abajo en este caso, pero pueden ser a la inversa, y antes de salir enredamos entonces en nuestra aguja. En este caso lo voy a hacer aquí otra vez, 1, 2, 3, 15 veces y salimos. Detenemos con nuestros dedos. Jalamos, vean cómo queda aquí. Observen cómo queda antes de que jale. Hay espacio aquí. Entonces, con mis dedos detengo y ajusto. Empiezo a ajustar. Observen cómo queda. Ya. Ahí mismo metemos nuestra aguja para fijar la barrita. Y ahí la tenemos. Observen cómo de acá abajo queda libre, no hay nada. En realidad solo es el enredo que hicimos sobre la puntada. Entonces, barritas de rococó. Aquí también pueden aprovechar todos los colores que tengan. Vean, miren, estas así quedarían. De esta manera. Barritas de rococó.